Perfecto. Giovanni, creo que no te tengo en micrófono. ¿Puedes probar por si quieres hacer alguna pregunta? Ahora sí. Ah, ahora, bueno, bárbaro. Giovanni, te escucho. Una pequeña acotación. Toca tener en cuenta la geografía en donde nosotros tenemos nuestros apiarios. Entonces, por ejemplo, aquí en la sabana de Bogotá hay una gran cantidad de árboles, hay una gran cantidad de eucaliptos y en general en toda Colombia hay una gran cantidad de árboles. Y eso le permitió que la abeja, a partir de enjambres, pues tenga muchos nidos en donde nidificar. Entonces, haciendo un poquito de historia, cuando llega la abeja africanizada a Colombia, las colmenas establecidas que tenían los apicultores, pues se pierde más de la mitad de las colmenas por esa defensividad de la genética africanizada. Como se pierden esas colmenas, la gente las deja de trabajar, las abejas, pues ese gen de enjambrazón, o ese comportamiento de alta enjambrazón que tienen las abejas, pues hizo que nuestras abejas empezaran a vivir en unos sitios en donde nadie las cuida. Entonces, eso yo creo que le dio un potencial a nuestros enjambres silvestres muy grande, porque a ellas nadie las cuida, nadie les aplica ningún tratamiento químico, nadie va y les cosecha la miel. Entonces eso hace que los enjambres que nosotros tenemos en cada una de las zonas del país, pues Fuera hayan sido salud. abejas que se han establecido, han logrado sobrevivir durante una evolución de 40 años aquí en Colombia, y eso les ha permitido adaptarse al medio. Entonces esa adaptación al medio es lo que confiere muchas veces que yo introduzca una reina virgen y se fecunden con esos zánganos que tienen esa adaptabilidad. Obviamente ya viene el trabajo de los apicultores a medida que vayamos creciendo en el número de colmenas, pues ir seleccionando ese material, ir seleccionando esa genética que nosotros queremos que sea la madre de nuestra siguiente generación, la madre del padre de nuestra siguiente generación. Perfecto, Giovanni. Bueno, ya estamos en una hora. Sandra, la verdad, un placer, un gusto. Te felicito. Has hecho un trabajo formidable en Brasil. Los que si quisieran contactar contigo para que les expliques este tema, más allá que el doctor dijo que van a tocar este tema en el canal de YouTube, Doctor B. ¿Por qué no nos das información para los que quieren hacerte consultas, por favor? Bueno, yo en las redes, en mi correo electrónico es sandramdpuentes@gmail.com. En Facebook me encuentran como Sandra Díaz Puentes, tengo una lagartija de perfil. Y en Instagram estoy como, y, ay, ya se me olvidó en Instagram, como, y Tupuyo, que ahí ustedes van a ver que también hay una abejita en la foto de perfil. Y nada, y por medio de Doctor B también me encuentran. Yo hago parte del grupo apícola de la Universidad Nacional. También agradezco a la Universidad Estadual de Maringá y al programa de perfeccionamiento de investigación que se llama CAPES, que fue el que me dio la beca y el que me permitió mantenerme 2 años en Brasil. Entonces, a la Universidad Estadual de Maringá, al programa CAPES y al Brasil, gracias a ellos que pude hacer el trabajo. Y a la Universidad Nacional, obviamente, por ser mi pionera y el doctor Tello y a Giovanni, que han sido ese apoyo constante en este proceso de aprender de las abejitas. Bueno, ya que Y somos obviamente, todos gracias por la de... oportunidad de este espacio a Apicultura Sin Fronteras, que fue muy interesante poder hacer parte de este proceso. Hay muchas personas que por Twitter, ¿sí?, me están comentando, entonces despídete de ellos en portugués, porque es una forma de que nos demuestre de que estuviste 2 años allá, porque hay un montón de seguidores en Twitter que te están viendo y son de Brasil. Então, dar um saúdo para todas as pessoas do Brasil. Muito obrigada pelo apoio, pela maravilhosa cultura que eu conheci lá, a Universidade Estadual de Maringá, ao Programa de Aperfeiçoamento de Pesquisa da CAPES, e, em especial, ao Grupo de Pesquisa das Abelhas, o GPB, da Universidade Estadual de Maringá. Foi muito, muito, muito bom, uma experiência muito boa. A gente do Brasil é gente boa. E foi muito legal poder compartilhar a sua cultura e a todas as coisas lindas que eu aprendi lá. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, Giovanni, te toca a ti a despedirte y bueno, hoy hablamos en privado, no quiero que dejes de participar junto con el doctor, ¿cierto? Sí, no.
No, es también para darnos oportunidad de conocer un poco más de la apicultura de otras regiones. Veíamos, por ejemplo, las diferencias que tenemos con la zona de trabajo de la doctora Katia. O sea, es un mundo totalmente distinto, en donde la gente solo puede trabajar con la apicultura 6 meses. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que todos los días prácticamente prendemos el ahumador y vamos y trabajamos con nuestras abejas. Entonces, también el aprender un poquito de todas esas culturas, de las diferentes apicultoras, de los diferentes sistemas de producción apícola, pues a nosotros también nos enriquecen. Precisamente por eso, por la misma variabilidad de climas, de zonas que nosotros tenemos en Colombia, pues es muy rico contar con todas esas experiencias. Entonces, no, en ningún momento nos vamos a alejar. Pues yo creo que cada vez vemos que hay muchos más trabajos, hay muchas más cosas, quedan muchas cosas pendientes en el tintero. Y pues qué rico poder contar con los diferentes medios, pues, para podernos dar a conocer y aprender y seguir aprendiendo las abejas para poder vivir de y para las abejas. Perfecto. Doctor, sus últimas palabras por el día de hoy. No, pues muy grato de la invitación. Que vean que el doctor B es un equipo de trabajo y pues me siento honrado, agradecido con la vida de poder contar con personas maravillosas como Sandra, profesionales como ellos, como Sandra, como Giovanni y otros más que están por ahí y que algún día vamos a invitar a mostrar lo que han aprendido en su trasegar de ser apicultores y de ser ese principio que yo siempre inculco a mis estudiantes, vivir de y para las abejas. O sea, el apicultor tiene que ser una persona próspera y tiene que respetar a las abejas porque de ellas vive. Y entonces ese es mi enseñanza que trato de transmitirles a ellos. Y eso tiene que quedar en el ADN de ellos, de los estudiantes que son estudiantes del profesor Tello, del grupo de Doctor B, del grupo Gaún de la universidad. Ese es el sello que deben tener. El respeto por ese animal y que ese animal nos va a dar una muy buena forma de vida. Nos va a dar todo lo que queremos desde el punto de vista económico, la satisfacción de verlas trabajar, de vender los productos, porque cuando uno vende la miel o un propóleo para una persona que está enferma, usted está vendiéndole salud a esa persona, está vendiendo una historia de cómo la produjo. Entonces, esa esencia es clave, que no sean simplemente negociantes, no, tienen que sentir una pasión por esos animales, eso es lo importante. Ese es mi mensaje que le dejo a mis estudiantes y quisiera pasarle a todos los apicultores. Que veo que usted tiene muchísimos apicultores en el mundo que lo siguen en Apicultura Sin Fronteras. Ese es mi mensaje. Hay que vivirlo con pasión para que ese negocio sea muy bueno y se pueda preservar en el tiempo. Más ahorita que las abejas están desapareciendo a nivel mundial. Son 9 los motivos por los cuales están desapareciendo y toca de alguna forma frenar eso. Muchas gracias y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por la invitación. Perfecto, un saludo doctor, un saludo Sandra, Giovanni, un saludo. Bueno, gente, muchísimas gracias. En el día de hoy terminamos el Zoom número 11 de Apicultura Sin Fronteras. El día de mañana vamos a hacer una edición especial. Espero que en estas horas que faltan vamos a subir. Va a ser un tema muy, pero muy importante que vamos a tocar mañana sábado a pedido de muchísimos apicultores. Mañana vamos a hacer el Zoom número 12 y después vamos a continuar en la semana que viene con un Zoom que va a estar destinado para México, otro que va a estar destinado para España, otro que va a estar destinado para Uruguay, Argentina, Chile. Por eso a todos los invito. Si les gustó el video, le dan un like. Si les gusta esta idea, compartan estos videos. Y si los quieren seguir, acuérdense, todos los lunes y todos los jueves subimos videos nuevos de apicultura en nuestro canal de YouTube, Mundo Apícola TV. Recuerden que somos 50 apicultores de distintas partes del mundo que vamos a tocar un tema en particular relacionado a cómo hacemos la apicultura ahí. No significa de que lo que estamos haciendo
es la única verdad, sino que es aplicable al lugar y al clima y al tipo de abeja que tenemos. Entonces, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en este número 11 del Zoom, y después también decirles, la semana que viene, Apicultura Sin Frontera, la revista 103, va a estar para cada uno de ustedes. Buenas noches.